RTV Noticias. Ahora la radio se toma la televisión. RTV Noticias. Mañana 33 minutos, señores, ya estamos acercándonos al final de nuestra emisión del día de hoy, jueves 30 de septiembre, día muy significativo no solamente para los yaquiteños, sino para toda la comunidad zampachera, señores. Recuerda, y Pedro, también de recordarlo, hace unos años, a esta hora nosotros estábamos ya plantados en la Yesquita, a veces la emisión era de la Yesquita, ¿recuerdas? Sí, la hicimos varias veces desde la Yesquita. Recuerdo una vez que la zona de alimentación fue en el apartamento de Yamagali, ¿no? Que, claro, sí, claro. ¿Usted por qué va a hacer recordar una, a Magali? Una zona de alimentación bastante nutrida ese nutrida día. Nutrida y cargada. Cargada, sí, porque fue un trabajo. Sí, transmitimos desde la Yesquita. Sí, señor. La emisión del noticiero desde la Yesquita. Cuando estábamos en Caracol también lo hicimos en varias ocasiones. Así es que hemos estado ahí como ligados a la Yesquita y su día desde hace ya mucho rato. Los tiempos de hoy, los cambios que se han originado por la pandemia, pues hombre, obligan a otras cosas, ¿no? Sí, obligan, señor, a otras cosas, y estamos asumiendo también esas otras cosas. Mire, a tiempos aquellos, hombre, bueno, hace 2 años apenas, pero pareciera que fuera hace rato. O sea, que hoy estaríamos recorriendo nosotros, sí, estaríamos, señor, en el Panchón. ¿Alguna vez lo vienes a nosotros? Nos corresponde en la mañana. En la Yesquita, porque ese mismo planchón que sale en la Yesquita es el que nos preparan para el día de la Yesca Sí, Grande. Pero mañana, sí, señor, así es. Tiene toda la razón. Hoy estaríamos era parqueado en la esquina, guardianes de la esquina. Sí, señor. Como sí, seguramente va a pasar hoy. Sí, sí, señor. Este día podría ir bien matizadito con él. Usted tiene ahí el video de Atrateño, ¿no? Recuerda que ese, y por eso saco pecho yo, si yesquiteño es. Los yesquiteños le sacan pecho al día de hoy, sin lugar a dudas. Así es que, ¿cómo les gusta a los yesquiteños? Sí, señor. ¿Cuándo volverá este colorido, Pedro? Hombre, Dios quiera que pronto, hombre. Dios yo quiera. Creo que en 2022 ya estamos de. Con Dios por delante ya. Ojalá y podamos celebrarme. ¿Ah? Ojalá y podamos celebrar el 2022. Sí, esto, sí, hay que reconocer que en materia de vacunación vamos bien, en materia de COVID también la se ha mejorado mucho. La Secretaría de Salud Municipal se ha dado la pela y Quindó pues tiene un comportamiento hoy muy distinto, ¿verdad? Muy distinto a lo que aunque en algunas otras ciudades pues ya están haciendo anuncios de que es inminente un nuevo pico, un nuevo rebote. Ah, que para octubre se podría venir un cuarto pico de la Exactamente. Pandemia. Exactamente. La ventaja nuestra es que gran parte de la población ya está vacunada, incluyendo nuestros jóvenes. Incluyendo nuestros jóvenes. Los ancianos también, previsto, ¿no? Señor. Los ancianos, los mayores, adultos sí, mayores. Cuando también digo los jóvenes es porque de pronto la población un poquito más a controlar, ¿no? Que era la que se decía en un inicio que estaban llevando los contagios a las casas, sí, que estaban matando a los abuelos, que estaban. Entonces se inició por proteger a los abuelitos, pero bueno, aquí con el tema de la agilidad que tuvo el señor Delgado de meterse allí en el seno del ministerio y lograr que nos colocaran como municipio modelo, pues estamos llegando casi a los 100.000, claro, que exigía el Ministerio de Salud para que se pudiera dar acá el tema del rebrote, que ya nos pudiéramos empezar a juntar unos con otros. Entonces, es un avance grande. Bastante. Dios quiera que esto nos permita. No nos pongamos tan lejos, no nos vamos hasta el próximo Zampacho, pero que sí queremos vivir un próximo Zampacho ya total normalidad con estos coloridos, pero que al menos esto nos permita vivir una Navidad más en familia. Una Navidad más tranquila. Lo veo ansioso, sí. ¿Qué pasa, señor? No. Llega el tinto. Lo veo ansioso a Jairo, hombre. No. ¿Sabe, quiere saber qué les mandaron a decir? Ajá. Suficiente con lo que estoy sintiendo hoy.
No me torturen más. No, oye, usted parece que estuviera escuchando la conversación. No, yo hago lectura. Ya sabe de quién viene esa respuesta. Claro, ¿no? Claro. No tiene que dar nombres que ya plenamente identificada. Por lo que a mí corresponde, excusa, señora, si la torturamos un poco, pero no. Esta la trateño pues para terminarla de fregar, hombre. Mira esta fotografía. La esquina. Ahí está General Moore. El General Moore y su hermano John Henry. Doña Tito, Argenis. Está Douglas. ¿Qué siente Douglas hoy? Llame a Douglas, hombre. Están las hermanas Arce también. Hoy hay exposición de fotografía del viejo Rentería, como Carmelo, de Carmelo Rentería. ¿Y es quiteño también? Yo no sé, pero Carmelo es un patrimonio de... Suenan patrulla, señor. ¿Qué pasa? Mira, sí, a ver. Ya le digo. No se preocupe, es plata. O sea, cuando se trata de plata, no. Es plata, valores que está llegando aquí al Banco de la República, ¿no? Usted nada. Me habla como que... No. Que si eso que pasa a veces en algunas ciudades, los tipos enloquecen y se montan en los carros a tirar plata. Usted me habla como que si pasara aquí, usted no baja. No bajo, yo no me arriesgo. La no. Que caiga acá, bienvenida sea. Si están abiertas las ventanas. Sí. Esto que es una noche yesquiteña. Sí, yesquita, sí, hombre. Federal. Pero sí, algo de nostalgia, ¿no? Claro. Ver las fotos. Claro. Las imágenes y lo que estamos viviendo hoy no deja de ser un poquito. Toca. Sí, señor. Si nos golpea, nosotros estamos aquí. ¿Cómo será la gente que...? Ahí escuchar lo que mínimamente se hace. Han habido unos barrios muy flojos, muy anoche asistencia a gente en el pan de yuca, pero la gente de Platino, no sé por qué se le ocurrió no meter artistas al pan de yuca. ¿No metió artistas? No metieron artistas. Deje las fotos, Álvaro, deje las fotos allí que estamos hablando de lo mismo. Tenemos ya llamada internacional, o yo conté contacto internacional. ¿A quién tiene? Heisy Ledesma Leudo. Yesquiteña de... El Leudo lo dice todo. Sí, claro. Señor. Yesquiteña hasta ¿cómo es que dicen? No, hasta la médula. Hasta la médula. No solamente participa en los desfiles, sino que también participa en la construcción de disfraces, de comparsa. Claro, su casa de sus viejos, de sus abuelos, epicentro para la construcción, señor. De todo lo que se iba a dar hoy en el desfile. Usted recuerda que creo que alguna vez hicimos algo allí en las noches que sí, estaban. Señor. Sí, estaban, una noche, cuando esta casa estaba de madera todo. Todavía. Sí, claro. Hey, sí, Ledesma, muy buenos días, bienvenida a RTV Noticias. Y ¿dónde cómo, está? Sí, inicialmente, ¿dónde se encuentra, Hey, sí? Buen día, querido Lucho, muy buen día a todos los que te acompañan en la emisora, y muy buen día a todos los que escuchan esta grandiosa emisora. Les estoy hablando desde Suecia, un poquito alejada físicamente, pero hoy más que nadie, muy cerca a todos ustedes, especialmente por tratarse del Día de la Yesquita. Sí, señora, precisamente le vamos a preguntar qué se siente hoy, que es un día donde usted está lejos de lo que ha sido su costumbre casi toda su vida, y sobre todo con este tema de la pandemia que nos obligó, por ejemplo, a que el año anterior no pudiéramos disfrutar el Zampacho como debía, nos tocó virtualmente a todos, pero hoy hay una posibilidad de disfrutarlo presencialmente, no como debe ser, pero por lo menos tenemos esa presencia física de muchas personas aquí el Día de la Yesquita. Sí, apreciado Lucho. Pues le cuento que se sigue sintiendo, a pesar de estar lejos y a pesar de prácticamente 2 años que la pandemia no nos ha dejado disfrutar como de costumbre, se sigue sintiendo el mismo fervor, el mismo amor, la misma alegría. Me atrevería yo a decir que este año siento más que nostalgia, siento esa alegría de ser chocuana, de ser quibdoseña, y de haber vivido y haber disfrutado todos esos años en los que pude participar activamente, físicamente, en esta festividad tan bonita. Entonces, puedo decir a corazón abierto que sigo sintiendo el mismo amor por mi tierra, el mismo amor por su fiesta, el mismo amor por mi día 30 de septiembre, día hermoso e internacional de la alegría, como decimos nosotros.
Se siente nostalgia, pero es una nostalgia con mucha alegría. Gusto saludarla, hombre, así sea a la distancia, como usted lo dice. Me imagino que usted siente la alegría porque estos tiempos nos dan una oportunidad de estar vivos, de encontrarnos con familiares y poder de alguna manera disfrutar de este día. De acuerdo, querido Jairo, un placer saludarte también. Sí, precisamente a las 4 de la mañana, hora Colombia, me llamó mi hermano, recordando esas fechas y que pronto era ya la hora de la amanecida, del amanecer de este año. Sí. Entonces, a través de él, a través de su llamada, pude sentir ese amor y ese fervor por nuestra fiesta. Efectivamente, la pandemia en estos 2 años no nos ha dejado disfrutar como de costumbre, pero aún así, ahora que estamos, de cierta manera, se siente que estamos descansando un poco más de esta pandemia, de esas preocupaciones. Claro. Se siente que es la oportunidad para reencontrarnos con aquellos que están, con los que ya no están, recordarlos con esa alegría, porque fueron parte son parte de una historia muy bonita de las fiestas franciscanas. Por lo tanto, conmemoremos eso en este año, especialmente que estamos abriendo nuevamente las fiestas. Recordemos a todas esas personas que ya no están por motivos de la pandemia o no, recordémoslos con esa alegría y ese fervor que ellos también demostraron y nos enseñaron a nosotros para disfrutar estas fiestas. A ver, Heisy, hombre, yo no sé si usted recuerda, y hago yo también un poco de memoria, creo que de las últimas fiestas presenciales, no fue si la del 2019-2018, usted estaba en embarazo, aquí estaba su señor, y recuerdo que subió con nosotros al planchón, Lucho, no sé si lo recuerda. El señor de Heisy subió al planchón, ella sí, no lo señor. Podía hacer porque sí. Estaba en embarazo y él salió en el recorrido con nosotros, ¿lo recuerda? Nos tocó bajarlo también. Sí, sí, señor. De hecho, me preguntó. Sí, se la gozó y de hecho, desde ayer me decía, mañana es el día de la yesquita. Él se gozó ese día como nunca, me dijo, ya entiendo por qué esa alegría que tú mantienes, ya entiendo por qué ese amor por esta fecha tan especial, porque lo pude sentir cuando me monté en ese carro grande y al principio me decía que estaba temeroso porque sí. Creía que se iba a caer eso en cualquier momento, pero se lo disfrutó al máximo. Y hoy me dijo, ¿quieres hacer algo especial para recordar esa fecha 30 de septiembre, Día de la Yesquita? ¿Qué hacemos? Heisy, y sabe que el miedo no se lo quitó que estuviera muy bien construido el carro, la madera que llevaba el carro, sino los platinos que se corrió. De acuerdo. Yo creo que eso fue lo que le dio fuerza. Sí, le borró el miedo. Para terminar el recorrido. Total. Heisy, sí, ante esa pregunta, ¿qué piensa hacer hoy? ¿Perdón? Ante esa pregunta que le hizo su esposo, ¿qué piensa hacer hoy? Especial. Aunque ustedes ya van terminando casi que el día, ¿no? Muy avanzada la tarde. Ya vamos avanzados, sí. Pero te cuento, sí, acabamos de recoger a la niña de la escuela y me dijo, no, tenemos que empezar a mirarlos en vivo y empezar a mostrarle a la niña, enseñarle de dónde viene ella. Entonces ese es el plan que tenemos, sentarnos ahora, buscar todos los en vivos que encontremos, Facebook Live, todos los medios donde podamos recabar información para disfrutarlo aquí en casa. Cuando lleguen las 3:30 de la tarde, Heisy, recuerde que a esa hora seguramente su tía chiquita la llevaban en andas a la casa, ¿yo? Ese es un momento histórico. Total. Que es la hora que más se espera un 30 de septiembre para los habitantes de la familia yesquiteña. Totalmente de acuerdo. ¿Ya habló con ellos? ¿Con su mamá, con ella? Logré comunicarme con mi hermano y mi tía Sevigne, que también ya se estaba listando para bajar, como dice ella. Ya voy bajando, fue lo que me escribió. Creo que eran como las 6 de la mañana. Heisy, supongo que su almuerzo hoy fue un sancocho, ¿no? No. No te equivocas, ¿oíste? Un sancocho. No te equivocas, recordando los sancochos después de que uno llegaba del recorrido, que lo energizaban a uno y lo ponían alerta para terminar la noche.
como para ir mermando pues esta ansiedad de no estar hoy aquí en Quindón. Sí, sobre todo cuando llegaba la hora que íbamos entrando ya a la Yesquita, y yo volteaba y le preguntaba al grupo de la comparsa, les decía, muchachas, esto apenas está empezando, ¿verdad? Esto era apenas un precalentamiento, ¡arranquemos! Sí, usted nos acaba de decir que su esposo le dijo que hay que empezar a enseñarle a la niña de dónde viene. Perdón, no te escucho. Le decía que usted nos contaba que su esposo le decía que ya habría que empezar a enseñarle esas costumbres a la niña para que ella sepa de dónde viene. La niña, si no estoy mal, debe estar entre 2.5 y 3 años, ¿cierto? No, llegando a los 2 añitos. Sí, bueno. Comenzando. ¿Con qué se le puede enseñar a esta niña hoy, cuando no ha llegado a los 2 años, sobre su costumbre, sus raíces? Bueno, ¿qué se le puede enseñar? Se le puede enseñar a que un ser humano es un ser social, y estas fiestas nos ayudan a tener esas habilidades, esas relaciones sociales, a entablar conversaciones con la gente, a hablar con alegría, a hablar con amor, a hablar con respeto, y sobre todo a ser personas que vayan en vía hacia la paz, porque eso es lo que dice el lema de nuestra fiesta, ¿cierto? Paz y bien. Entonces sí, hay que enseñarle eso, hablar con los niños, a irles enseñando, mostrando, esto es lo que hacemos durante esta fiesta, pero no solamente desde el plano del holgorio, sino también desde el plano del respeto, de la religiosidad. Entonces todos estos detalles son los que se le pueden estar enseñando a los niños, y mucho más desde tan temprana edad, porque ellos entienden muy bien cuando un adulto les habla claramente, directamente y con cariño. Perfecto. A ver, Heisy, me dijo que estaba en Suecia, ¿no? Sí, correcto. Totalmente distinta la cultura, me parece, mucho más tranquilos ellos, mucho más alegres nosotros, más holgorio acá, más cautela allá. ¿Cómo hace una yesquiteña justamente para acomodarse, salir de acá, de Quibdó, de su yesquita, acomodarse a esa vida? Bueno, pues no es tan difícil, porque cuando tú eres una persona alegre, logras llegarle al corazón a los demás, sea del lugar que sean. Entonces, esa alegría que tenemos nosotros, los chocuanos, los yesquiteños, la irradias desde el momento en que saludas, y en ese momento haces que la otra persona se abra a ti. Entonces, eso ha sido lo más importante, que esa alegría que traigo arraigada en mi sangre, en mi ser, la irradio por acá también y a las personas con las que tengo contacto. Y entonces eso ayuda un poco a mermar esa nostalgia. Y a ver, ¿dónde está usted? Que no sé en qué punto de Suecia esté. ¿Allí hay algún tipo de celebración? ¿Ha participado de algo de la costumbre de ellos? No desde el plano de vista de festival, porque ellos tienen un festival, pero no ha participado. Cada 4 años, pero no es con la misma envergadura, el mismo tipo que nosotros tenemos nuestra festividad. Ellos tienen días especiales que se disfrutan también con mucho respeto, con mucho regocijo, pero no al nivel de nuestras festividades. Esa ya es como el mundial cada 4 años. ¿Perdón? Digo, allá es como el mundial cada 4 años, no es como nosotros acá todos los años. Sí, ¿por qué no? Exacto, sí, también sacan unas que otras comparsas, pero como te digo, no es al mismo nivel, si podríamos llamarlo de alguna manera, no al mismo nivel nuestro. Hombre, Heisy, ¿qué bueno era? Proponerle a Ramón Cuesta que hagamos San Pacho cada 4 años. No, acá no le aceptan eso. Heisy, mire, ahora que usted está por esos lares y que nos está hablando de que también hay un festival allá que es cada 4 años, ¿qué diferencia hay entre, yo no sé si la palabra es los tocados, los atuendos, la vestimenta, qué diferencia hay entre la que utilizan allá y la que utilizamos acá, que sabemos que aquí cada vez avanzamos más en el tema de las comparsas y sobre todo de los atuendos, que casi estamos casi sobre la perfección en la elaboración de los atuendos? Bueno, algo muy bonito es que nosotros utilizamos diversos materiales, muchos materiales que a veces sería inimaginable que la gente piense que se pueden utilizar.
Otro punto es el colorido. Nosotros utilizamos muchos, demasiados colores. Contrastamos diversos tonos en nuestros atuendos y tienen un significado que va más allá de un nombre. Entonces, yo podría decir que esos son, a grosso modo, algunos de los aspectos que podríamos resaltar si hablamos en cuanto a atuendos aquí o allá. Heisy, muchas gracias por atendernos a esta hora de la mañana acá en Quibdó, cayendo la tarde allá en Suecia. ¿Usted está en la capital? Sí, estoy en la capital. Jairo, Lucho, a ustedes muchas gracias porque puedo sentir un poco más que estoy, hoy es un día especial, que no me lo estoy perdiendo por el hecho de estar fuera. Entonces, muchas gracias a ustedes por contactar y por darme este espacio para conversar con ustedes. Le enviamos un saludo especial a su esposo, yo, y le dice que lo estamos esperando mucho, para el 2022 acá, y tiene ya cupo asegurado en el planchón de Amigos de la Yesca Grande. Por supuesto, cupo asegurado ahí y su botella también. Tiene su botella también. Oye, muchas gracias. Gracias. 8 de la mañana, 5. Que estén muy bien todos. Heisy Ledesma, Leudo Zampachera, de cabo a rabo, hoy en Suecia, radicada allá con su familia, con su hija, con su señor esposo, extrañando, como muchos lo están haciendo, el día de hoy, 30 de septiembre, día de la Yesquita Federal. Señor, 8:54. Bonito eso. RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. RTV Noticias.